Vení a la Universidad Autónoma de Encarnación. Inscribite y conocé la diferencia. Bueno, intendente, noche para la cultura, para la difusión de la educación con la habilitación de esta biblioteca. Sí, realmente un sueño anhelado, una biblioteca pública en Carmen. Realmente contento, agradecido también por el apoyo del Ministerio de Cultura y de todos los que nos están escribiendo que están queriendo colaborar también sus libros para Carmen del Brana. Además de biblioteca, esto se va a constituir en un polo cultural para Carmen, ¿no? Sí, es lo que buscamos, como el acceso a todos, o que todos tengan acceso a los libros. Dentro de eso también, hoy en un mundo en donde la informática avanza, como se dice, fomentar la lectura es algo creo que muy importante también. ¿Cuál es la contrapartida municipal? Nosotros lo que estamos poniendo es local y también funcionarios que van a estar acá atendiendo. No se trata de la primera institución estatal que viene a hacer gestión acá en Carmen Paraná, lo hizo el Ministerio de la Mujer y entre otras instituciones también, ¿no? Sí, varias instituciones, realmente siempre tratamos de buscar beneficio para nuestra comunidad y dentro de eso, así como dijiste Darío, el Ministerio de la Mujer, la entidad binacional Yacyretá, Ministerio de Agricultura, la Gobernación, siempre estamos buscando y haciendo gestiones para hacer crecer nuestra comunidad. Los vecinos de Carmen también van a sumar sus libros. Sí, muchos que nos están diciendo que quieren donar, así también carmeños que están en otros lugares también del mundo, de nuestro país, del mundo que también quieren colaborar con nosotros también y otras personas más también que no son carmeños que también se están sumando a esto.